Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Hoy esta noche tenemos al señor Omar Eduardo Rojas. Omar Eduardo Rojas es sociólogo, es magíster en seguridad pública, especialista en gerencia de recursos humanos, especialista en seguridad y especialista en servicio de la policía. Es coronel retirado de la policía. Y es uno de los autores de la investigación Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Pues ya deben adivinar por qué pues estamos haciendo esta charla, por los anuncios de la JEP de los últimos días sobre los mal llamados falsos positivos. Don Omar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por su tiempo. Buenas noches. Gracias a usted por haberme invitado a su programa. Empecemos entonces de una. A mí me gustaría que su merced nos cuente, pues porque esta frase que uno encuentra en su libro al principio, al perder su memoria, la gente es incapaz de plantear un cuestionamiento crítico de sí mismos y del mundo circundante. Al perder los poderes de individualidad y asociación, pierden su sensibilidad moral y política básica. En última instancia, pierden su sensibilidad ante otros seres humanos. Es una frase del filósofo Leonidas Donskins. Yo creo que lo importante para una sociedad es la memoria. Y si llegamos en un momento, nos la quitan. Nos están quitando todo, porque es que gracias a la memoria podemos reconstruir nuestros imaginarios, podemos llegar y construir esa realidad social. Y en Colombia nos quieren quitar la memoria, nos quieren quitar la memoria colectiva, nos quieren quitar hasta la memoria individual. Mire usted quiénes están en el centro de memoria. Mire usted cuáles estrategias han hecho para borrar de la noche a la mañana la historia de las víctimas en Colombia. Nos quieren quitar la memoria para que la historia se cuente es a partir del victimario. Por eso nos quieren borrar la memoria. De ahí que cuando nos atrevimos a hacer una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, recurrimos a Dostin, a Bauman, porque creo que logra como sensibilizarnos, humanizarnos. Creo que con ellos encontramos como un punto de partida para mirar qué pasaba en Colombia frente a ese concepto que construyeron las fuerzas militares como falsos positivos. Y veíamos que construían ese concepto de falso positivo con varias razones. Primero, el concepto se inventó más o menos a mediados de la primera década de este siglo, y lo inventaron para cuando se dieran a conocer esos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en campos de batalla ficticios, la sociedad no se fuera a alertar. Pero también se inventaron el concepto de falso positivo para darle tranquilidad a los victimarios, o sea, a los soldados. Porque es diferente cuando a una persona se le dice: usted asesinó, usted mató, usted es un criminal, que cuando le dicen: usted cometió un falso positivo. Entonces, sí,
se trabajó fuertemente en la construcción de ese falso positivo, de ese significado que le daban los militares al concepto. Los querían tranquilizar con eso. No te escucho. No te escucho, no tiene voz. Profe, Miguel. Sí, señor. No, le decía que a mí me parece muy importante ese punto que su merced está tocando, porque al final esa idea de falso positivo está como muy, muy, muy naturalizada. Es como que vencieron en términos de la disputa cultural del discurso sobre lo que pasó. Muy poca gente lo nombra pues como es, asesinatos de civiles. Son asesinatos de Estado. ¿Y ahí usted qué diría de la responsabilidad de los medios de comunicación, de todas estas personas que son responsables de la discusión pública y de qué es lo que la gente repite? Bueno, primero tengo que decir que ese falso positivo ya se posicionó. En Colombia ya se habla de falso positivo, y se habla de falso positivo para designar esos crímenes cometidos por soldados y policías. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en los falsos positivos, porque es que a partir de esos medios de comunicación se va adoctrinando. Nosotros ya hemos avanzado y hemos logrado como definir, describir ese falso positivo como una categoría de investigación. Es como categoría de investigación, nos damos cuenta de que es una manipulación que se le hace a la población para distorsionar la realidad, para mentir, para hacer que la población quede totalmente convencido de unos hechos que se cometen a la luz de esa guerra sucia, psicológica y política que existe en nuestro país y que la manejan las fuerzas militares y la policía. ¿Usted qué nos puede decir de esa cifra? 6.402 personas. Esa fue la cifra que dio la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en los últimos días. Lo que entendemos es que no es la cifra final, que es como una cifra preliminar que ellos dan. Pero, señor. Sí, es una cifra preliminar. Nosotros, en uno de los alcances de la investigación que realizamos en nuestra primera fase con la Universidad Santo Tomás, el Instituto Sociohistórico Fray Alonso de Zamora, pues que logramos proyectar que los falsos positivos eran más de 10.000 personas. ¿Por qué llegamos a esa cifra? Haciendo análisis de los informes que entregaba el Ministerio de Defensa, que le mandó a algunas organizaciones y hasta la misma Fiscalía. Lo que nos decían los victimarios abiertamente confesaban que alrededor del 30% de las personas dadas de baja en combate correspondía a falsos positivos. O sea que los informes eran alrededor de 16.000 muertos frente a 16.000 muertos dados en combate. Si sacamos 16.000 algo, si sacamos el 30%, ahí hay una cantidad bien significativa. Pero sucede que al hablar, esos mismos victimarios nos decían que en el periodo 2002-2006 el porcentaje era mucho mayor, que más o menos
Los falsos positivos en esa época era el 50% de la de los dados de baja en supuestamente en combate. Nomás mire, miremos el año 2002, 2003, cuando Marta Lucía Ramírez era la ministra de Defensa. Fueron más o menos 3.900 reportes como dados de baja en combate. De esos, alrededor de 2.000 casos fueron falsos positivos. Y la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar no los han investigado. Ya que Colombia se va a llevar una gran sorpresa cuando descubran que fueron más de 10.000 casos. Pero la cifra es lo de menos. ¿Por qué lo de menos? Porque así haya sido uno. Las fuerzas militares están es para protegerle la vida a los colombianos, para defenderlos, para proteger esos derechos humanos, para protegerle su vida. No comparto la opinión de una senadora que en estos días dice, no, pero es que no fueron los 6.402 que está diciendo la JEP, fueron 1.600. ¿Qué señora tan descarada? Yo diría más que descarada, degenerada frente a esa sensibilidad humana. Una persona de esa categoría no puede llegar y decir eso. Y el hecho que se están escondiendo detrás de la cifra para desconocer que instrumentalizaron, que los políticos instrumentalizaron las Fuerzas Armadas, los volvieron muñecos, y los generales, especialmente los generales, entonces les gustó que los manejen, porque detrás de eso vienen muchas prebendas para ellos, tanto en dinero como en condecoraciones, como en viajes. El confort de los militares que han ganado en la guerra es bastante amplio, y por eso los generales son los que se han negado en contar la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero, ¿qué pasa? Al comienzo hicieron una campaña negra bien fuerte para que policías y soldados no fueran a contar la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, a pesar de la operación desprestigio que desarrollaron las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia y de la operación silencio para tratar de callar a los victimarios, no lo consiguieron. Y la JEP ha logrado lo que la justicia ordinaria no logró durante 3 décadas, o lo que la justicia penal militar no hizo. En menos de 2 años, en 2 añitos largos, la Jurisdicción Especial para la Paz ha logrado que ese victimario cuente qué sucedió alrededor de los falsos positivos. Yo creo que lo que ha hecho la JEP es un ejemplo para el país. Sí, como víctima se siente uno mal, porque dice como así que aquel que mató 100, 200 personas, 50, 70, no va a recibir cárcel por esos asesinatos. Es lo que piensa la víctima. Pero hay algo que yo siempre he criticado como investigador. Si miramos la realidad colombiana, la población carcelaria, en Colombia es la capacidad más o menos de 75.000 reclusos. Hay 130.000 en las cárceles, pero hay más de 400.000 órdenes de captura. Y anualmente en Colombia se cometen más de 2 millones de delitos. O sea que no hay capacidad carcelaria para tener a esos delincuentes.
y los tienen. Uno de los problemas en Colombia es que los delincuentes de cuello blanco, los delincuentes importantes, a ellos no, para ellos no hay picota, para ellos no hay modelo, sino sus casas por cárcel, sus fincas por cárcel. Entonces eso desprestigia la justicia en un país. Y Colombia, si usted llega y mira la picota, cómo viven esos delincuentes de cuello blanco, entonces queda uno sorprendido. Don Omar, esa senadora es Paloma Valencia, ¿no? La que empezó a defender, bueno, yo no sé si en su cabeza ya, para ella eso era una defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y a propósito, en estos días precisamente que Álvaro Uribe salió a todos los medios a decir, pues uno que le dice a Álvaro Uribe cuando dijo en todos los medios que en su gobierno no se le daban recompensas a los integrantes de las Fuerzas Armadas por bajas en combate. Eso lo dijo varias veces, que no era cierto que se le daba recompensas a los miembros de las Fuerzas Armadas por esas bajas. Esa apreciación que hace ese señor es falsa, porque sí recuerdo que sacó circulares y a nosotros llegaban y nos daban instrucción, a todas las Fuerzas Armadas nos daban instrucción sobre cómo era que se tenía que conseguir esas recompensas. Cuando ellos llegaron y vieron que la opinión pública se iba a criticar la política de recompensas, entonces se inventaron algo. ¿Qué era lo que se inventaba? Era un negocio bien redondo, en el sentido que se inventaban informantes falsos, o de los mismos que asesinaban les quitaban la cédula, y en inteligencia llegaban y legalizaban en la parte administrativa para que llevarse lo que tenían que lo que les pagaban por información, por entrega de supuestos terroristas, por entrega de armas. Es falso lo que dice Uribe. Lo que pasa es que Uribe, Uribe es una persona, es un camaleón, es muy estratégico y trata de desviar la atención y piensa que todo el mundo se le está arrodillando. Yo simplemente también dijo en estos días que no había ningún militar que pudiera decirle que él había como auspiciado delitos. Simplemente, después de haber trabajado 32 años en la policía, primero como suboficial, luego como oficial, tengo que decirle que para mí ese señor no es un referente ético, no es un referente moral, porque conocemos a profundidad ese pensamiento sangriento que él tiene y sus estrategias que utiliza para desviar la atención y cometer ciertas prácticas no transparentes en la sociedad colombiana. Don Omar, ¿y cómo es que un oficial, un retirado, termina haciendo esta investigación? O sea, y desde un enfoque sociológico, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué lo llevó a esto? Estando en la policía, yo era sociólogo. Cuando ascendí a teniente, me llegué porque era sociólogo. Hacía investigaciones. Recuerdo que la primera investigación que hice la llamamos Entre el fuego y la ceniza, violencia contra las autoridades policiales. Hice un estudio en el que mostraba lo que le significaba el asesinar a un policía. Ya comencé investigando las muertes hacia la policía, porque en un momento tanto el cartel de Medellín le colocaba precios a la cabeza de los policías y los mataba.
¿Y qué significaba eso cuando asesinaban a un policía? Pues simplemente las personas veían con el asesinato que estaban era asesinando al Estado. Matar a un policía era explotar contra ese Estado, se asesinaba al Estado. De esa manera hacía como investigación. Pero frente a los falsos positivos, desconocía el fenómeno hasta el año 2008. En el 2008, por casualidad, estando apoyando una unidad en la costa atlántica en elecciones, algunos policías de inteligencia me pidieron el favor que les ayudara a sacar un informante que tenía una información privilegiada. Ellos sospechaban o no tenían confianza con el comandante del departamento de esa época y con los otros oficiales, y por eso me pidieron la ayuda para poderlo sacar y enviarlo para Bogotá. Eso quedó así, sí, se les ayudó a los policías. Cuando regresé a Bogotá, como a los 2, 3 meses, no recuerdo muy bien, salió el caso de los falsos positivos en Soacha. Y me llamó la atención, oye, ¿qué es esto de falsos positivos? ¿Qué fue lo que pasó en Soacha? Inmediatamente comencé a hacer correlación y después me di cuenta que lo que había pasado era que una persona que lo estaba, un ex militar, un ex soldado, lo querían reclutar para que fuera reclutador, que fuera la persona que reclutara a jóvenes y los llevara y se los entregara a los militares para asesinarlos. Esa fue la aproximación. Me di a la tarea de comenzar a recopilar toda la información que llegaba sobre falsos positivos, miraba los sobre todo con registros periodísticos. En ese momento centramos atención fue en los informes periodísticos, pero también comenzamos a escuchar a víctimas. Escuchábamos, esta es una víctima, esta está contando algo, y comenzamos a recopilar la información, íbamos a la justicia penal militar, porque ellos en ese momento eran los que tenían la facultad de investigar esos casos. Y ahí nos dimos cuenta que comenzaban a cerrar los casos, que la justicia penal militar no aplicaba justicia, sino les perdonaba a los militares cometer esos hechos. Y así fuimos recopilando información hasta que después de retirarme ya en el 2011, después de haber estado de comandante en la Policía Comunitaria de Medellín, me forzaron a retirarme. Me retiré y comencé más juicioso a hacer la investigación desde el 2008. Y de ahí es que resultó nuestra primera fase con la Universidad de Santo Tomás. Luego seguimos haciendo la investigación ya con la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y de ahí el resultado con ellos es que mostramos que los falsos positivos, más allá de un fenómeno local, es un fenómeno universal, porque en muchos países cometen esa práctica de asesinar y hacer pasar como terroristas o como narcotraficantes a las personas. En estos momentos creo que hemos avanzado bastante en las investigaciones, porque ya determinamos varias categorías del falso positivo. Entonces, vemos el falso positivo militar, como sucedió en Colombia, el de policía, el judicial, el corporativo, el cultural. Hay una gama una tipología de falsos positivos para estudiar. Pero, ¿qué sucedió ahí frente a ese falso positivo militar? ¿Qué pasaba? En un momento, Uribe, apenas llega a la presidencia, da la orden
de que las Fuerzas Armadas retomen el control de todas las cabeceras municipales y haga presencia en las principales vías para evitar las pescas milagrosas que se habían extendido a finales del mandato de Pastrana. La guerrilla, cuando mira la estrategia del ejército y mira la capacidad bélica que tiene y las armas que habían comprado, se repliega para áreas urbanas de difícil acceso. Quedan las poblaciones sin presencia guerrillera. Pero inmediatamente aparece en el plan estratégico de las Fuerzas Armadas un indicador. Entonces, el indicador era... número de día, el ejército, la Fuerza Aérea, inclusive el DAS, se tenían que comprometer con un número determinado de terroristas a dar de baja en el año. Por eso es que brigadas, divisiones, batallones comienzan a ejecutar personas. ¿Por qué? Ya no los guerrilleros no tenían presencia en donde los tenían ubicados, en las cabeceras municipales o en las principales vías. Quedó sin presencia guerrillera y el ejército se daba la tarea de buscar personas, sobre todo de estrato 0, 1 y 2, que no tuvieran dolientes. Los ilusionaban con, a unos los ilusionaban con un trabajo, a otros los secuestraban, los capturaban, hacían batidas pidiendo las libretas militares de las personas no tenían y se las llevaban. Los trasladaban a zonas rojas y los asesinaban a sangre fría. A muchos de estos muchachos, antes de asesinarlos, los emborrachaban, los drogaban, o les decían que estaban como al estilo de una película. Entonces ellos no sabían que los iban a asesinar. Los mataban, les colocaban uniformes militares, muchos de ellos quedaban nadando en los uniformes, sus botas, nadando en las botas, les acomodaban, o sea, les plantaban armas de fuego, les manipulaban las manos para que la gente pensara que sí habían disparado y llamaban a los medios de comunicación y los presentaban como terroristas. Pero sucede que los medios de comunicación, muchos periodistas ya estaban comprometidos para no preguntar más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque a los medios, a las escuelas de información, a las brigadas, a las divisiones, constantemente conducían a periodistas y personalidades de la región y les decían, ustedes van a ser policías o soldados por un día. Y ellos contentos iban, se colocaban el uniforme, las botas, aprendían a disparar y estas cosas. Pero era ganándose las confianzas de ellos para que no preguntaran más de las cosas en el momento de conocerse el falso positivo. Don Omar, ¿y cuáles fueron las consecuencias para su vida de esta investigación? O sea, hace la investigación, empieza a publicarla y ¿qué es lo que empieza a pasar con usted? Bueno, eso sí fue un cambio total después de haber publicado ejecuciones extrajudiciales. Un compañero, pues así como uno tiene enemigos, también tiene amigos en las Fuerzas Armadas. Un compañero de inteligencia se acercó y recordándome la sagrada mamá, me dijo que saliera a vacaciones, que me fuera del país. Y yo, no, yo todavía no me voy. Entonces, al final llegó y me puteó y me dijo, no entiende que lo van a matar. Pues fue una decisión bien difícil, porque en un momento dejar la familia, dejar todo lo que uno tiene, dejar su trabajo, porque era asesor de la Unidad Nacional de Protección, dejar de la noche a la mañana todo eso fue bastante difícil. Me fui para Argentina,
Allí se dieron cuenta que estaba un medio de comunicaciones, de noticias, me parece, que sacó y dijo que el traidor, que el coronel traidor, se encontraba en Buenos Aires, en Argentina. Sucede que además de las amenazas, de las fotografías y de los seguimientos que me hicieron en Bogotá por ese libro y por otro que saqué que se llamaba Las Parteras de, se llama Las Parteras de Urama Grande, que es mostrando los falsos positivos, pero bajo ese realismo mágico que nos enseñó Gabriel García Márquez. Pues íbamos a hacer el lanzamiento en la feria. Me recomendaron salir del país, me tocó abandonarlo, quisieron montarme un falso positivo judicial, no lo lograron. De Buenos Aires, como también llegó amenazas y Twitter, todo, no, era una cantidad de amenazas muy fuertes contra mí, contra mi familia, contra mis hijos. Este tocó. Mis hijas, menos mal, lograron también salir del país y de Argentina pasé a Europa. Fue unos momentos bien críticos mientras conseguíamos como un refugio político. Pues pasemos a esta frase, don Omar, del general Mario Montoya. Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas. Por eso cometieron los falsos positivos. Yo no sé, a mí me parece, digamos, un poco, pues no sé si macabro, pero al final es ese hecho de buscar gente de sectores populares para cometer esta barbaridad. Y al mismo tiempo, pues mandar a soldados, que en la mayoría de los casos son gente de sectores populares, a que cometieran la barbaridad. Entonces, al final, pues uno ve como una especie de disonancia cognitiva de estas, pues sobre todo de los mandos, frente a la gente que están mandando y pues de que están disponiendo también de sus vidas. O yo no sé usted cómo lo ve. Hay muchas contradicciones en Colombia y una es esa, que supuestamente el servicio militar es obligatorio, pero ¿para quién es obligatorio? ¿Para el estrato 0, para el estrato 1, para el estrato 2? El estrato 3, unos alcanzan a comprar la libreta militar, el estrato 4 también, y el 5 y el 6 sabemos que ni siquiera se van a colocar el uniforme de vez en cuando, entonces se cala uno, van calando de vez en cuando uno porque necesitan tener generales de esos estratos, pero muy rara vez. El servicio militar, le digo que es para los pobres en Colombia. Sucede que los que llevan son muchachos campesinos, indígenas, obreros, que muchos han terminado escasamente cuarto de primaria, quinto de primaria, y ellos se van porque allí van a tener alimentación, van a tener donde dormir durante ese tiempo. Pero sucede que llegan y son adoctrinados. Los militares y los policías en Colombia son adoctrinados. Y ese adoctrinamiento conduce a crear un enemigo, que su propia clase se vuelva enemigo. Ellos se vuelven enemigos de su propia comunidad, algunos de sus propios familiares. Y en la escuela, por un permiso se vende. Entonces, desde la misma escuela comienzan a decir, ay, mire, que mi primo o que mi vecino es como revolucionario, tal, tal. Entonces ellos van entregando esas informaciones y van perdiendo como su identidad de pueblo, su identidad cultural y se someten. Allí en las escuelas de formación, ¿qué pasa?
se forma bajo el concepto de una doctrina militar. Y la doctrina militar en estos momentos se centra en el enemigo interno. Pero ¿quién es el enemigo interno para militares y para policías? El enemigo interno no es solamente el guerrillero, aquel que llega y decide luchar a través de las armas contra las injusticias de un gobierno, de un Estado. No solamente es ello, sino el enemigo para las fuerzas militares es el integrante de los del Partido Comunista, del Partido Socialista. El enemigo es aquel que tiene ideas de izquierda, es el profesor, es el líder social, es el líder ambiental, es el escritor, es el crítico. Entonces, con ese concepto de un enemigo tan amplio, entonces salen a la calle y para ellos todo es enemigo, y con el enemigo no se habla. A ellos se les enseña que el enemigo es para eliminarlo. Mire que pasa bien interesante ahí, es lo siguiente. Yo creo que uno de los alcances de nuestro primer estudio de ejecuciones extrajudiciales es que logramos mostrar la cifra, que eran más de 10.000 personas que habían perdido la vida en los falsos positivos. Pero nos dimos cuenta que era una articulación, el fenómeno se consolida porque logran articular la política de seguridad democrática con la política de resultados de las unidades, con la política de evaluación de los comandantes, con la política de recompensas y con esa doctrina militar. Articulan todo eso para dinamizar los falsos positivos. De ahí que la primera encargada de dinamizarlos es la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que en esos primeros 2 años se registraron más de como unos 3.900 personas que fueron dadas de baja supuestamente en combate. Pero tengo que decir lo siguiente: esa estrategia de guerra sucia, psicológica y política logra articular a varias instituciones, no solamente a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares y a la Policía, porque logra articular también a algunos de la Fiscalía, Medicina Legal, del Cuerpo Técnico. Entonces, el falso positivo es bien global por eso, porque logran articular el esfuerzo de varias instituciones para dar los golpes. Pues bien, sí es cierto que los militares fueron los que dispararon, pero había una articulación. Y lo otro que ayudó a los falsos positivos fue la alianza con los paramilitares. Creo que esa alianza fue vital para los falsos positivos. Sino que nadie en Colombia se atreve a mostrar o a cuestionar o hablar sobre esa cuestión militar y esa cuestión policial, porque quien habla sobre la cuestión militar y policial en Colombia de una manera objetiva es declarado fácilmente también enemigo. Logramos mostrar también la sistematicidad y la generalidad, porque son más de 180 unidades militares ubicadas a lo largo y ancho del país, donde más de 1.000 militares están comprometidos, muy, muy comprometidos. Y como les dije anteriormente, desde el plan estratégico institucional les exigían a los comandantes de división, brigada, batallones, un número de terroristas a dar de baja. O sea que en los planes de acción ellos se tenían que llegar y comprometer. Eso es lo que pasa con los falsos positivos en ese periodo.
Es que cualquiera que lea su investigación entiende que, pues, que esa imagen que tiene Álvaro Uribe del mejor presidente que ha tenido Colombia, supuestamente por finalmente combatir a la guerrilla, pues está montada sobre una mentira, porque la mayoría de los reportes que da era de civiles hechos pasar por guerrilleros. Y hasta el día de hoy, pues, buena parte de su capital político está sustentado en eso, en un montón de sangre de gente inocente. Yo le quería preguntar precisamente por la responsabilidad de Juan Manuel Santos en todo esto, porque al final uno ve en redes sociales mucha gente pues diciendo pues que ay, pues que extrañan a Juan Manuel Santos y no sé qué, y al final pues nos toca recordar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. O sea, sí, fue el presidente en medio de los acuerdos de La Habana, pero también fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, es que no solamente él, sino todos los ministros de Defensa, todos los ministros de Defensa de Uribe y yo tienen como cierta responsabilidad frente al caso, desde la Marta Lucía Ramírez hasta el último. Tienen responsabilidad ahí, pero se debe ser como muy cauteloso y se debe mirar muy bien el caso. ¿Por qué? Porque han querido mostrar que la cúspide de los falsos positivos está en el año 2007, 2008, cuando ya estaba Santos de presidente. Pero si ustedes llegan y miran cuantitativamente del 2002 al 2006, se llevan una gran sorpresa, porque ahí hay demasiados falsos positivos que no están siendo investigados y que no van a ser investigados. No van a ser investigados. Es más, no sé, las pesquisas, la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo muy bien su trabajo en el sentido que solamente lograron, a ellos se les entregaron 2.000 casos de falsos positivos. Pero a la luz de esos 2.000 casos, entonces la gente está contando, está diciendo. Hay militares que estaban siendo investigados por 20 ejecuciones extrajudiciales. Ellos, ¿qué han hecho? Se han acercado, han rendido su declaración voluntaria y dicen, a mí me están investigando por 20 casos, pero no son 20 casos, son 60 casos, fueron estos. Recuerdo, por ejemplo, el mayor del Gaula del Caquetá, me parece que lo estaban investigando con 20 casos y llegó con 60 más. Un coronel que estaban investigando por 30 casos llegó con 60 más. Y así sucesivamente. Ya había dicho en alguna oportunidad sobre el precandidato que tiene ahorita las fuerzas militares, la reserva de las fuerzas militares y de policía para presidente de Mejía, y ese coronel fue condenado por 2 casos de falsos positivos, se acogió a la JEP, está en libertad, pero sus compañeros dicen que él, al mando del grupo El Zarpazo en el batallón La Popa, cometió más de 170, dirigió el asesinato más de 170 personas. O sea, que ahí es donde están contando. Mire que nomás en 3 casos que hicimos, uno de que 20 lo investigaban por 20, otro por 30 son 50, y otro por 2, 52. Pero cuando llegan la información, nos damos cuenta que uno estaba por 170, el otro está por 90, el otro por 70. O sea, que se imagina cuánto es. Cuando sale la noticia de Dabeiba del cementerio de las Mercedes, nosotros ya habíamos contado eso y lo contamos en las parteras de Urama Grande. Ahí mostramos y creo que en el capítulo que logramos construir era cuando los muertos logran hablar, mostrábamos lo que significaba y lo que había en los muertos, en los cementerios, porque no solamente es el de la Mercedes, porque hay en el Meta, en el Huila, en la costa, sino que nadie se ha atrevido a decir. Por lo menos
ya hay militares. En Dávila sirvió que muchos de los militares de allí, acantonados en la región, fueron los que comenzaron a contar las barbaridades que habían cometido en la región. De hecho, hace unos años yo tuve la oportunidad de charlar, pero pues fue una charla privada, con un soldado de esos que su merced está mencionando, que pues que estuvo condenado por falsos positivos durante más de 10 años, pues decidió como entregarse a la JEP, salió, digamos, en libertad condicional, y él me decía, desde el momento en que salió empezó a recibir amenazas por WhatsApp, le hicieron un atentado en el barrio en el que estaba, y pues cuando yo hablé con él estaba muy asustado porque él decía que la JEP no lo podía proteger porque pues no tenían cómo. Y él decía, y él me lo dijo, como que es que si esto no mejora, a mí me va a tocar irme para donde los paramilitares, me va a tocar irme al monte porque me están amenazando, me están diciendo que no hable. Y pues yo supongo, y eso fue ya hace unos cuantos años, 2, 3 años, yo supongo que la situación no ha mejorado, pues porque al final la jurisdicción no tiene la posibilidad de proteger a esos testigos y pues la Unidad Nacional de Protección no es que funcione muy bien. O yo no sé si su merced, pues tiene alguna otra información sobre eso. No, yo qué te puedo decir, y sí tienes toda la razón en el sentido de que la capacidad de la unidad de protección no da para eso. Además, también allí está muy politizado. La seguridad brindada a líderes sociales, sabemos que toman es una posición política, hasta en esas decisiones, pero creo que hoy algunas de los victimarios han tomado bien conciencia y por eso están contando la verdad a pesar de los riesgos, y la gente sabe que es riesgoso. Como te decía, el atreverse uno a investigar aspectos de la cuestión militar y policial en Colombia es bien delicado porque nos amenazan, porque tenemos que salir corriendo, pero cuando a mí me dicen que fue que me acobardé, que salí corriendo, pues sí, salí corriendo, pero fue una decisión que la pensé bien, porque dije en un momento, me quedo y que me asesinen. Pero alguien llegó y me dijo, bueno, y lo asesinan, que queda en un titular y no puede hacer la denuncia, no puede seguir defendiendo a las víctimas. Ahí quedó todo. Entonces, mirando eso fue que decidí salir del país. Y con eso que su merced menciona, yo quiero hacerle una pregunta más, ya como para ir cerrando, y es, pues es que uno siempre tiene como la imagen de que la policía y el ejército está lleno de cafres, y pues sí, hay un montón de gente pues muy criminales, pero ¿y dónde están todos esos policías como usted? O sea, toda esa gente decente dentro de la policía y el ejército, o es que son muy poquitos, o es que los que hay pues le ha pasado pues tienen historias similares a la suya, porque al final, digamos, uno entiende que para que una Colombia en paz necesita pues una fuerza pública decente, pero y uno supone que eso se tiene que construir es con los elementos, pues no diré buenos, decentes dentro de la fuerza pública. ¿Dónde está toda esa gente? Sí, hay gente con principios y con valores en las fuerzas militares y la policía. Ese es como en todo. Si usted llega y mira el gremio de profesores, en el gremio de profesores también hay malos profesores, hay profesores corruptos, pero hay profesores muy buenos. En el gremio de medicina hay médicos corruptos, deshonestos, pero también hay médicos buenos. Y en las fuerzas militares también hay gente buena, pero hay muy malos, requete malos, y en la policía también. La gente que está y que tiene principios, muchas veces no dicen nada, se callan y se limitan a cumplir,
y evitar tener roces con los militares y los policías malos. Pero se callan, no pueden hablar, porque saben, si hablan, pueden terminar en una ejecución extrajudicial. Pues, se callan. ¿Qué pasa con las fuerzas militares en Colombia? Creo que debe haber una revisión, que debe haber una reestructuración, no como la está montando, me hace reír ahorita. ¿Qué es lo que la propuesta que va a presentar la policía? Y la propuesta que va a presentar la policía en su reforma es que van a cambiar las patrullas y las van a pintar de café y blanco. También de pronto se inventan de que van a cambiar el color del uniforme y esas cosas. No, esos cambios no son así. Creo que primero se tiene es que desmilitarizar la policía. ¿Por qué? Porque en contra de la Constitución, en contra del Congreso, la policía fue militarizada. La policía hoy en día es el cuarto componente militar de las fuerzas militares. Entonces, se tiene que desmilitarizar. Pero debe haber un desparamilitarizar las Fuerzas Armadas en Colombia. ¿Por qué? Al interior hay un pensamiento muy paramilitar y que se apega a la doctrina. Hay un pensamiento muy de extrema derecha y se tiene que despolitizar la policía y las fuerzas militares. ¿Por qué despolitizar? Hay algo bien interesante en este sentido y es que, de acuerdo a la Constitución, a las normas, los policías y los militares son supuestamente apolíticos, pero no es así, son los más políticos. Son los más políticos que hay. Detrás de cada militar, cada policía, hay familiares y mínimo son 5 votos. Y entonces el Centro Democrático sabe que detrás de cada militar hay 5 votos. Miraba un mensaje que colocó la vicepresidenta y se la mandó a la reserva y lo están rotando en sus WhatsApp y ella dice que no pueden permitir que la izquierda se tome el poder en Colombia porque les van a quitar todas las prebendas que han alcanzado. No es gratuito que el año pasado ese partido de extrema derecha haya propuesto que los policías y los militares puedan votar. ¿Por qué? Porque son votos para ellos, son votos para ellos. Imagínate lo siguiente, las fuerzas militares más o menos son 450 mil. Que cada uno multiplique por 5 votos, ¿cuántos votos no tienen ahí? Y lo otro, más los soldados que obligan a prestar, los jóvenes que llegan, obligan y le lavan el cerebro cuando salen, ¿cuántos de esos también van a votar por ellos? No todos tienen esa sensibilidad humana y esa capacidad como ese muchacho que en estos días soltó, que soltó, me parece que era el ELN, que estaba como secuestrado y salió llorando porque se encontró que el supuesto enemigo le daba mejor trato que sus comandantes. Sí, definitivamente, pues eso es un tema, pues no hay nada, definitivamente no hay nada más politizado que la fuerza pública en Colombia y pues el uribismo lo tiene súper claro. Don Omar, pues ya vamos llegando a la hora. Yo creo que con esta última respuesta suya cerraríamos. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Y pues a las personas que nos vieron a estas horas también. Y nada, no sé si quiere cerrar con algo, con lo que quiera. ¿Qué te puedo decir?
No hay ningún país, ninguna sociedad que no tenga ejército o tenga policía. El Estado moderno requiere de militares y de policía. Algunas sociedades, países dicen yo no tengo ejército. Eso es mentira, porque en vez de ejército tienen grupos de mercenarios, tienen grupo, X grupos que van a defender a ese Estado. Y cuando no lo tienen, hay otros estados fuertes que los van a proteger. O sea, todos los estados tienen ejércitos y todos los estados tienen policía. Lo que pasa es que en nuestro país se le tiene que enseñar, y lo que nosotros decimos, y por la experiencia de esos 32 años al interior de las Fuerzas Armadas, tengo que decir que sí hay la posibilidad real, el mensaje es, hay la posibilidad de real de ejercer la función de policía y de ejercer la función, siendo honesto, sí hay la posibilidad real, pero para eso se necesitan líderes, se necesita construir oficiales con principios. Y lo primero que se debe como atender, como enfrentar, como llegar y transformar, son las escuelas militares y las escuelas de policía en Colombia para lograr tener servidores públicos que en un momento lleguen y sean amados y requeridos por la sociedad. No, no que se conviertan en enemigos, porque la gente llega y mira a un soldado, mira a un policía y les tiene temor. ¿Temor? ¿Por qué? Porque saben lo que pueden hacer. Pensé que nos íbamos a ir sin preguntas de la gente que nos está viendo, pero ahí nos salió una pregunta de Diego Alejandro Castro Rodríguez, entonces voy a abusar de su tiempo. Diego Alejandro nos dice, una charla más que necesaria, gracias por los aportes, y nos pregunta sobre los aportes de verdad de los militares en la JEP, ¿qué opinión tiene sobre los niveles de conocimiento de estos homicidios en persona protegida? Sobre los aportes de verdad de los militares en la JEP, ¿qué opinión tiene sobre los niveles de conocimiento de estos homicidios en personas protegidas? Creo que la JEP ha logrado que los victimarios cuenten, además del modus operandi, cuenten quiénes fueron sus víctimas. O sea que sí han dado los que tienen todavía nombres o con señales, los internamos en tal lado, los asesinamos de esta manera, que eso es necesario ubicar los cuerpos. Pero sucede que cuando surge esa operación silencio, y esa operación de desprestigio, también les han dado, después de que cometieron los delitos y enterraron los muchachos en fosas comunes o en cementerios, dieron las órdenes de que los sacaran, y entonces muchos cementerios y muchos de esos cuerpos ya no están donde los habían enterrado, porque los han desenterrado y los han botado en otro sitio. Pero creo que esos niveles de conocimiento sobre las personas ha sido crucial. Hay algo bien interesante para decirle a Diego Alejandro, y es, y que duele, que muchos de los familiares de las víctimas de los falsos positivos desconocen que sus hijos, que sus familiares cayeron en un falso positivo. Hay miles de colombianos que no saben que sus hijos fueron asesinados para llegar y presentar cifras y mostrar que la guerra contra la subversión se estaba ganando.
hay muchas personas que no. Y hay otros que llegan y saben, pero que no hacen las denuncias porque le tienen miedo a hacer esta clase de denuncia. Bueno, con esa respuesta, Diego, ahora sí, pues cerramos. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon durante la última hora. Les estaremos comentando sobre nuevas charlas, pues cuando las logremos coordinar. Y don Omar, de nuevo, muchas gracias por este tiempo y pues mucha suerte y mucha fuerza y toda la admiración. Bueno, gracias, feliz noche. Y siga con ese trabajo alternativa, porque en Colombia creo que es la única oportunidad que se conozca la verdad. Felicidades. Muy buenas noches a su merced. Buenos días para usted. Buenas noches para el resto. Bueno, que esté bien. Suerte.